Hola amigos, Diálogo del Evangelio, soy el Padre Rodrigo y acá estamos empezando, por gracia de Dios, esta nueva iniciativa, este nuevo ciclo de el Evangelio vivido, algo del Evangelio vivido en la vida. La intención es poder mostrar con ejemplos concretos cómo lo que hablamos día a día con la Palabra de Dios, lo que escuchamos y tratamos de interpretar en la Palabra de Dios cada día, finalmente lo encontramos concreto en la vida de una persona, en la vida de cada uno de nosotros. Porque algo del Evangelio también está en la vida de cada uno. De eso se trata, de vivir la fe y poder transmitirla con nuestro testimonio. Y hoy, para empezar, nos acompaña Luis, que en realidad yo le digo Panchi, es mi amigo, pero le decimos Luis, se llama Luis, perdón. Y bueno, pensaba empezar con Luis porque él también será parte de este proyecto, él será el que filma, el que edita los videos, el que me ayudará a poder transmitir la palabra de Dios. Así que... Por la única vez voy a estar delante de cámara, después sí. Va a estar siempre detrás. Hoy está acá, después estará allá. Así que bueno, gracias Luis por animarte a hacer esta locura. Y bueno, veremos qué sale, esperemos que les guste. Cada semana intentaremos, o por supuesto, tener una persona distinta que se anime a poder charlar conmigo y a poder contar un poco de su vida y de lo que es la vida de Jesús en él. Así que Luis es mi amigo del colegio, hemos compartido banco juntos. No podemos contar todas las cosas que pasaban ahí, pero, mejor no. Pero bueno, la vida nos fue juntando otra vez y bueno, de eso se va a tratar un poco ahí la charla. Luis no sabe qué le voy a preguntar, no, así que... No tengo ni idea. Pero para empezar, Luis, sabes que me acordaba el otro día cuando pensamos en esto, me acordaba del momento, ya hace más de 15 años, cuando yo venía con todo mi planteamiento vocacional, el grupo de amigos no sabía nada, yo lo tenía bien oculto, y me acuerdo cuando te lo conté, que no sé si vos te acordás, pero yo me acuerdo que fue yendo a un casamiento. El casamiento de Federico Skreiner, un compañero de colegio que se casaba, y me acuerdo que íbamos en el auto y ahí fuiste el primero del grupo de amigos que me animé a contarte. No me acuerdo más, no me acuerdo qué me dijiste, si te caíste de espalda o qué, pero me acuerdo que fuiste... No, y aparte, digamos, lo loco, digamos, es que vos de alguna forma ya habías estudiado otra carrera, te habías recibido... Y como que todo indicaba que ibas para el lado de la agronomía, ¿no? Claro, sí, por eso fue una sorpresa, pero pensaba en estas cosas de la providencia, ¿no? Que vos fuiste el primero que te conté en su momento. Después, bueno, yo entré al seminario, ahora vas a contar vos tu parte, y bueno, y finalmente retornaste a la fe, a la iglesia, y mira, hoy estamos acá, ¿eh? Así que bueno. Haciendo trabajo juntos. Un poco preguntarte eso... Luis, ¿cómo crees que fue, o qué fue, crees, lo que a vos te pasó? Porque vos sos de una familia católica, viviste la fe de chico, como por ahí muchos católicos acostumbrados, ¿no? Sí. Y después tuviste un alejamiento. ¿Qué crees que fue lo que te marcó, que te hizo de golpe darte cuenta que esto vale la pena? Y yo creo que lo que... Digamos, lo que me hizo volver a la iglesia, porque digamos, yo cuando estaba terminando el colegio, bueno, el último año lo hice en otro colegio que no era católico, entonces ya ahí empezó de una forma mi alejamiento de la iglesia, ¿no? Y después cuando empecé a estudiar, bueno, probé varias carreras antes de estudiar cine, que estudié cine, ahí se como que se afianzó ese alejamiento de la iglesia, que no volvía a misa, nada, pero... Cuando volví, digamos, a la iglesia por diferentes circunstancias, no sé si, bueno, después querés preguntarme o te cuento, creo que fue, digamos, la enseñanza que me dejó mi mamá, digamos, de chico, que no era una enseñanza solo de palabra, sino también con la coherencia, digamos, y el ejemplo de las cuestiones concretas, ¿no? De acciones en su vida. Creo que eso fue lo que más me dejó marcado para volver. ¿Eso era consciente o...? O era como
o que vos lo podés reflexionar ahora en su momento? No, lo puedo reflexionar ahora. En ese momento no me daba cuenta. Claro. Si bien obviamente sabía el sacrificio que ella hacía por nosotros, sí, también ella, digamos, que se quedó viuda, nosotros siendo muy chicos, yo tenía 3 años, tengo 3 hermanos más, y se quedó sola, y bueno, ahí se vio de alguna manera, fue su prueba más fuerte, ¿no? Porque tuvo que salir a trabajar y todo, y aparte, yo creo que lo fundamental fue que ella se dejó en las manos de Dios, ¿no? Claro. Yo cuento una trastienda que era la madre de Luis. Siempre cuando me veía, cuando Luis estaba un poco alejado, venía y me decía: Rodrigo, por favor, vos que sos sacerdote, rezá por Silvio. Yo rezo, pero no sé qué hacer. Digo, vos seguís rezando, que la oración de una madre da fruto. Así que, bueno, ella ahora está feliz con que... No, aparte, digamos, la verdad es que era humanamente imposible que yo vuelva a la iglesia. Porque la verdad estaba sumamente alejado, si bien nunca estuve como atacando a la iglesia o... Pero podrías haberlo hecho, sí. San Pablo la persiguió, ¿no? Así que si la atacaste no tenés vergüenza. Por ahí la atacaba en el sentido de no hacia afuera, sino por ejemplo, mamá venía y me decía algo y yo le refutaba con cosas, no sé, por ejemplo le decía, me acuerdo que decía, ¿no te das cuenta que en la misa siempre te repiten lo mismo? Todas las misas te van a repetir lo mismo, te están haciendo un lavado de cabeza. Vos te la crees. ¿Entendés? Como que... Algunas cosas le decías. Alguna vez sí, pero a ella, no por ahí hacia afuera, ¿no? Claro. Si bien, digamos, en la facultad, por ejemplo, me encontraba en un contexto completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Si, por ejemplo, alguien atacaba a la iglesia, yo decía, bueno, pará, tampoco... Porque también lo que yo veo es que muchas veces la gente que ataca a la iglesia tiene argumentos que se nota que desconoce completamente cómo es la iglesia. Por más que uno no esté dentro, no vivió y sabe cómo es, la verdad. Y sí, porque la iglesia, si no se ve con fe, ¿no? O sea, si la iglesia no se ve con ojos sobrenaturales también, bueno, uno ve una institución, ¿no? Con ciertas normas, ciertas reglas, pero no ve el corazón. Así que por eso cuando uno de golpe devuelve la fe, la fe es luz, la fe es una capacidad de ver algo que naturalmente no podemos ver también. Luis, ¿y vos te acordás de algún acontecimiento así clave o fueron varios que hicieron que de golpe un día vos digas, no sé, me vuelvo a confesar o me voy a casar? Me acuerdo que decidiste casarte y volver a la comunión. ¿Te pareció que hay algo concreto? Sí, digamos, yo en su momento estaba en cualquiera, digamos, en nada que ver con lo que estoy aspirando ahora, ¿no? Y bueno, un día mi novia vino y me dijo que estaba embarazada. Entonces ahí es como que me hice un replanteo de toda mi vida, como una persona, digamos, yo creo que uno, a mí por lo menos lo que me pasó, es que me sinceré conmigo mismo. Entonces digo, bueno, la vida que tengo yo, la quiero para mi hijo también. O sea, y volviendo a lo del tema del ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo podía decirle no robes y yo robaba? O no te drogues y yo me estaba drogando. Entonces eso, digamos, me hizo que me sincere un poco. Y desde el punto de vista racional, también empecé a pensar, bueno, mis abuelos construyeron esta familia y basado en los valores cristianos, ¿no? De una forma racional digo, bueno, yo quiero eso para mi familia, más allá de lo sobrenatural, ¿no? Como que no tenía por ahí tanto en cuenta lo sobrenatural. Al principio no. No, como que dije, bueno, quiero esto para mi hijo. Me gustaría que vaya a un colegio católico. Empecé a pensar todas esas cosas. Y esa fue la entrada, digamos, a una forma, a la vuelta a la iglesia, pero un poquito más adelante. Y mirá lo que son las cosas, porque digamos que fue una vida nueva la que te ayudó a empezar una vida nueva, ¿no? Y ahora Luis se dedica mucho a todo el tema de la defensa de la vida, ¿no? Así que mirá cómo Dios te fue llevando, sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue tu encuentro en esta nueva misión, digamos, de empezar a dedicarte a filmar las cosas sobre la vida, las marchas y todo lo que estás haciendo? Bueno, aunque no creas, fue con vos. Porque como que cuando tuve mi conversión, digamos, o sea, igual creo que no es que uno se convierte y ya está, ¿no? Porque no, todos los días tiene que convertirse. Empecé también a pedirle a Dios que utilice mis dones para algo, para Él, digamos. Claro. Como que diga, bueno, yo quería hacer algo, pero no sabía bien qué.
Y me acuerdo que, no sé cómo fue la cosa, ¿no? Pero que hablé con vos y le digo, che, estaría bueno hacer videos de la parroquia, no sé qué, no tenés videos. O por ahí era medio rudimentario lo que tenías. Y lo primero, digamos, creo que las primeras cosas que hice fue para esta parroquia. Porque, y ahí también es como que me di cuenta que podía hacer cosas con valores y que tenía un buen resultado. Y entonces como que ese fue el principio. Como que yo no sabía cómo encauzar mi fe en mi trabajo. Claro, cómo unir la fe con la vida, que eso es lo que lo clave siempre, ¿no? Más en la vida de un laico a veces, que por ahí uno dice, y bueno, pero estoy trabajando, pero no estoy llevando a Dios, ¿no? Y ver cómo la fe finalmente se traduce en cosas concretas que uno puede hacer para el bien de los demás. A veces incluso no explícitamente hablando de Dios, ¿no? Obviamente claro. Depende ahí la vocación o el lugar de cada uno, ¿no? Pero bueno, Luis ahí pudo encontrar ese camino tan lindo que tanto bien ha hecho, bueno, a nuestro país en todo el tema de la ola celeste y todo eso, ¿no? Algo del Evangelio entonces hay en la vida de Luis. Algo del Evangelio hay en cada ser humano, aunque como algunos padres de la iglesia llamaban, hay semillas del verbo fuera de la iglesia, ¿no? Hay semillas de Dios en todos, ¿no? Pero bueno, Luis es por ahí un testimonio también de que cómo Dios lo fue llevando y lo fue reencontrando, que se vaya reencontrando con la fe nuestra, con la fe verdadera de la iglesia, y bueno, y ahora esté tan, tan contento que bueno, que está trabajando para él. Por ahí una de las últimas preguntas, Luis, ¿y qué? ¿Hay alguna frase del Evangelio o alguna escena, porque por ahí a veces puede ser una escena, que vos sientas que es como tu palabra en tu vida? O sea, que vos decís, esto me marcó, o esto me cambió, o esto es como mi lema de vida, decir que me encantaría. Y la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Eso, digamos, es pasa en muchos casos, digamos, ¿no? Porque uno vuelve como el peor, ¿no? Y decís, todo el tiempo que perdí, como a veces uno necesita dar la vuelta. Yo me daba cuenta que estaba buscando a Dios, pero estaba buscándolo equivocadamente, ¿no? Claro. Quizás buscar cosas sobrenaturales, falsas, como puede ser la droga, las fiestas, las malas compañías, entonces o incluso el sexo desordenado, ¿no? Claro. Que de alguna forma yo di la vuelta y volví a mi casa, que es la iglesia, y también mi casa con mi madre, ¿no? Que ella fue la que de alguna forma hizo mucho para que yo vuelva. Entonces creo que de alguna forma fue eso, ¿no? El hijo pródigo, que dio la vuelta y llevó la vuelta a su casa. Y tu madre hizo de padre Dios, o sea, te abrazó, no te recriminó nada, hizo una fiesta. Tal cual, ¿no? Sí, porque incluso aparte yo llegué, volví a mi casa con mi mamá y le digo, voy a tener un hijo. Y quizás alguien podría decir, bueno, ¿sabes qué? Chao. ¿Estás casado? Andate, sí, claro. Sí. Sí, no estaba casado. Sí. Digamos, a veces hay reacciones así, ¿no? Como que incluso se pueden ver como que no son tan malas, ¿no? Como decir, no quiero que seas un mal ejemplo para mis nietos, por ejemplo, o para mis otros hijos. Sin embargo, ella me abrió las puertas de la casa y eso, de alguna forma, reforzó la idea de volver a la iglesia, ¿no? Mira, o sea, podría decir que vos comiste la bellota de los cerdos también, ¿sí? Tal cual. Y te asqueaste. Sí, incluso, digamos, cuando yo volví, hice un viaje todo por Latinoamérica, comía, en ese viaje al final comía pan y huevo nada más. ¿En serio? Y estaba muy, muy flaco, era irreconocible directamente. Y bueno, tiene una analogía con la bellota, ¿no? Esa no la sabía. Qué bueno, qué lindo que es ver que la palabra de Dios se cumple, ¿no? O sea, que lo que leemos en la palabra de Dios, que a veces nos puede gustar más, nos puede llegar más un día o que otro, finalmente se cumple en nuestra vida de una manera u otra, ¿no? Esa es mi intención, que no se queden con lo que yo digo a veces en los comentarios del Evangelio, sino que vean que la palabra de Dios realmente es viva y eficaz, y que algo del Evangelio también se cumple en la vida de Luis. Así que gracias, Luis, y vamos por más, ¿o no? Es el primer capítulo. Así que espero que les guste.
Y bueno, ayúdenos también a si les gusta por ahí difundirlo y mostrar esto. Y bueno, y a ver si nos apoyan, vamos a... Si funciona, lo hacemos. Si no funciona, hacemos otra cosa. Lo ponemos en manos de Dios. Pero sí queremos seguir evangelizando y mostrándole al mundo que vale la pena tener fe, que la fe nos da algo que la vida está, termina siendo insípida y no nos da. Muchas gracias, gracias Luis, y que Dios te bendiga y gracias por aguantarme en esto. ¿Sí? Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.